No debe sufrir como Remo sufrió. ¿El perro de un Borgia? ¡Tú no sabes nada! Sé que recibís cartas cifradas de Borgia. ¡Demuestra tu inocencia! ¡Dime dónde ocultas la hoja de códigos! ¡Jamás! ¿Cuál de ellos es?
puerta. Está siendo investigado. Durante la última Eucaristía, como vieron todos los que tienen presente, la Santa Virgen de Marcos. Te he visto. El letargo. Podríamos calentarnos. Nosotros pudiésemos cambiar realmente las vidas. Los hijos demasiado gordos y los inválidos no podrán pedir directamente ante las fuerzas.
En beneficio de todos los romanos. Las casas que hay allí ahora. Hemos cazado una buena pieza, fratelli.
Estoy buscando a quienes guían a los seguidores de Rómulo. Perfecto. Una forma de subir si caigo. ¡Escúchanos, Rómulo! ¿Qué debemos hacer con este intruso? ¡No escuchéis! Son los Borgia quienes hablan por él, no vuestro dios. ¡Rómulo dice que el asesino debe morir! Allí.
Tu salud mental es increíble. No puedes hacer lo que te venga. Nuevas acuñaciones de monedas de mínimo valor. ¡Vuelve aquí! ¡Y tras él! ¡Muere! ¿A dónde? ¡Ajá! ¡A por él! Buonasera. Peculiar. ¿Dónde habrá ido a parar? ¡Coged! ¡Gracias!
Dile a los hombres que solo Eduardo puede examinar de cerca el invento para hacer los ajustes finales. Sí, capitán. Ahora mismo va en barca a ver el mecanismo. ¡Alto a la guardia! ¿Dónde se ha metido? Dame los planos. Tú eres el asesino, ¿verdad? Debes detener a César. Yo te ayudaré. Deja que te lleve a ellos. Grazie. Una con la armada del Papa, me dijo. Poco trabajo, buena paga. Y ahora mírame. Capitán de este cascarón oxidado.
Vaya. ¡Alto! Tengo algo que decirte. ¡Alto! ¿Podemos probar el cañón? Estamos trabajando día y noche. Mis hombres no pueden correr más. Pregunto, ¿está ya listo? Casi listo. Entonces te quedarás otra noche más. Thank you.
Veamos si sabes morder la mano de tu amo.
Perdonate, Leonardo. Vosotros mismos os habéis buscado el fin.